más de 200 oficiales del orden dieron cobertura al partido de fútbol entre el Real Estelí y Diriangén, esto en el Estadio Independencia de Estelí, donde los uniformados, en aras de brindar seguridad a la fanaticada, realizó un sinnúmero de requisas. Garantizando que los ciudadanos estelianos y los que visitan de otros lugares vengan a observar un juego amistoso, una actividad deportiva, recreativa y en un tono de seguridad y confianza. Nosotros, la policía está para garantizar seguridad, para inspirar seguridad. En ese sentido tenemos cubierto toda la parte exterior del estadio y tenemos a lo interno también. Damos una cobertura de 200 fuerzas ahorita, creo que más o menos para resolver la situación que se nos pueda presentar y el patrullaje, que no descuidamos la ciudad. Una de las medidas de seguridad que solicitó la gerencia del equipo campeón nacional Real Estelí fue que al finalizar el encuentro nadie podría entrar al terreno de juego, esto para evitar agresiones tanto a jugadores como a cuerpo técnico de ambos equipos. La parte interna, la organización interna del equipo, pues la tienen los organizadores. Nosotros vemos lo que es la seguridad y, por supuesto, si vemos que alguien va a ingresar, pues nuestro deber es evitar que ingresen al... Esta es una actividad recreativa, o sea, ¿para qué se puede ingresar a un campo? No veo el para qué, pues si lo que nosotros venimos es a observar, a recrearnos, a ver un juego amistoso. A pesar del gran dispositivo policial disgregado por todo el sector, las fanaticadas no se comportaron, ocasionando lesiones en una niña menor de edad y daños materiales en algunos vehículos. Cierto, cuando iba pasando ahí frente a la norteña, iba con mi familia para la casa, pues ahí vamos a descansar. Venía la caravana de fanáticos que andaban viendo el juego de fútbol y recibimos una pedrada en el vidrio de la camioneta. ¿Presuma que pudo haber sido la caravana? No. Yo presumo que han de haber sido personas que estaban sobre la vía y le estaban tirando piedra a la caravana, porque según el ángulo de tiro que tiene la camioneta, fue al lado del donde está la distribuidora La Norteña, que vino la piedra. Solo sentimos el pijazo, no es exactamente, no miramos si fue la caravana o fue gente que estaba allí, no se sabe. Ahora ya les dañaron el vidrio. Sí, correcto, pero ahí va a ver don Mariano qué hace con... Aquí él vino a poner la denuncia a la policía, para ver qué hacen aquí la policía. Las autoridades policiales y la dirigencia del Tren del Norte esperan que los fanáticos logren guardar la cordura, ya que el campeonato continúa con los próximos encuentros entre el Real Estelí y el Deportivo Walter Ferretti, disputándose la final de este torneo de apertura 2014. Para Todo Noticias, les informó Huáscar Herías.